Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a estas bonfiladas. Mucha gente me ha preguntado si me voy a quedar así de chiquito. Esperemos que no, porque además había sido un error de mi productor en la sesión pasada, hace 8 días, el martes pasado, con Bonfiladas de la Garza. Hoy esperemos que ese error, mi productor, que soy yo mismo, claro, no lo cometa. Así que empezamos estas bonfiladas. ¡Santos mercados, Batman! Y bueno, ahora sí, ya vieron que ya no me quedé tan chiquito, ya estoy más grandecito. Claro, ya es cuestión de edad también, es cuestión de todo eso. Ustedes saben que de repente a eso se refieren estas bonfiladas, que de repente los hacen ver así como muy raro. Pues ya simplemente movimos un poco la cámara y me voy a poner mis lentes porque finalmente si no, no puedo leer nada y quiero leer comentarios. Muchas gracias. Ya por aquí un par de mis invitados ya están conectados. Ahorita vamos a platicar con ellos. Muchas gracias, Gisela. Qué gusto que estés aquí nuevamente. Una de las grandes fans de este canal, y créeme que somos en este canal grandes fans tuyos también. Gracias, Gisela. Good night, good night. Muchas gracias. Magda Grimaldo dice: Olis, bienvenida, bendecida noche, ya llegué, muchas gracias. Yo les di una bienvenida previa antes de que entráramos ya totalmente al aire. Muchas gracias, Magda, también se agradece tu presencia. Muchas gracias. Si quieren sus saludos por aquí, Eduardo Venegas. Hola, buenas noches. Saludos desde Hermosillo. Saludos por allá de las tierras de mi padre. No Hermosillo precisamente, pero sí en Sonora. ¿Quién más está por aquí ya? Haidet Peña. Hola, buenas noches. Buenas noches, Haidet. Qué gusto que estás por acá. Qué gusto que estén disfrutando. Vayamos a empezar a disfrutar estas bonfiladas. Y vamos a arrancar. Bienvenidos a estas bonfiladas en el Bonfis Channel. Bienvenidos. Como saben, todos los que están y los que no, pues no. Ya saben que las bonfiladas en vivo siempre son en memoria de un gran amigo que fue un súper impulsor de todas estas locuras que se nos iban ocurriendo. Toño Briseño, en tu memoria y en tu honor regresamos a hacerlas. Las bonfiladas, para quienes no lo saben y para quienes son la primera vez que se conectan, son un concepto muy extraño entre las estupideces que se me ocurren y las babosadas que sí hago. Nacieron por allá del año 2000 y se han ido extendiendo al radio, al blog, al SoundCloud en su momento, al TikTok y cuidado, que ya llegaron a YouTube. Y una sorpresa, a partir de hoy también llegó a Facebook. O sea que aguas, porque estas son contagiosas, se les puede contagiar y es terrible, porque todas las estupideces que dice este servidor de ustedes se pueden contagiar. Es un producto altamente contagioso. Por si se me olvida, porque además siempre se me olvida en mis videos, denle clic al botón de suscribirse y en la campanita para que les diga cuando hay un nuevo video, que creo que debe estar aquí abajo. No, aquí abajo debe estar. Que es cuando les puede decir cuando hay un nuevo video en el canal o un show en vivo o algo nuevo por acá. Y por cierto, hay la posibilidad de que puedan financiar este canal por varios medios. Los superchats o super stickers si están conectados a través de YouTube o por PayPal a la cuenta de elbonfis@gmail.com, que es el correo de este canal también. Y desde la semana pasada, ¡tacatatán!, es otra sorpresa también. Nos encuentran en la plataforma Mixcloud, donde voy a hacer las bonfiladas musicales. Esas bonfiladas que no permiten hacerlas en YouTube ni en Facebook porque viene un cortadero de cosas. Y finalmente, la intención del canal es mostrarles y platicarles algo de la música que yo he escuchado a través de mi vida, que ha sido mucha. Es una plataforma que paga los derechos de autor y tiene contratos con prácticamente todas las disqueras y editoriales de música en el mundo. Básicamente es una plataforma de DJs, o sea que ya se imaginarán ustedes que es una plataforma muy musical. Nada de lo que hagamos allá se verá acá. Nada. Pero lo que se haga acá en vivo se podrá escuchar allá si se suscriben. Si lo hacen, se los voy a agradecer con toda el alma. Mis redes sociales, pues mis redes sociales, se las pongo, aunque ya están todas por aquí. Se las voy a poner de todas maneras aquí en un ticker.
Y también les voy a poner aquí encimita la dirección de las bonfiladas VIP en el Bonfish Channel, VIP corregido y aumentado. Es una plataforma muy cotorra donde hay muchísimos DJs. A lo mejor muchos de ellos no tienen el mejor video del mundo, pero ponen una música y de repente hacen transmisiones de 12, 13, 14 horas. Se siguen y se siguen. Es una plataforma inglesa, Mixcloud. La verdad es que encontré que es la mejor opción para poder mostrarles lo que son las bonfiladas, sobre todo las musicales. Porque amén de las entrevistas, que me encanta hacerlas, y sobre todo con gente amiga, con gente que yo conozco, me gusta mucho platicar de la música. Entonces yo creo que esa es la plataforma ideal para que todos nos podamos comunicar. Todos. Y bueno, si quieren entrar en contacto conmigo, ahí están las redes. Hoy tenemos unas bonfiladas Santos Mercados, Batman. Esas son las bonfiladas de hoy. Santos Mercados, Batman. Porque además tenemos gente así como, híjole, bien, bien, bien especial. Porque déjenme decirles que hay en el medio del doblaje sobre todo, hay categorías. Y finalmente, no es que sean muy pocas o muy muchas. Vamos a hacer un recorrido nuevamente por el mundo del doblaje, pero desde una óptica diferente. Antes de presentarles a mis sensacionales invitados, dejen que les lea unas preguntas. Es que esto me lo acaba de mandar mi productor, que soy yo mismo. Unas preguntas que me llegaron y sus respectivas respuestas. No se vale reír hasta que les gane la risa. Entonces, adelante. Para los que viven haciendo preguntas imbéciles, tolerancia cero y la respuesta perfecta. Cuando te ven acostado con los ojos cerrados en tu cama, con la luz apagada y te preguntan, ¿estás durmiendo? No, imbécil, me estoy entrenando para morir. Cuando llevamos un aparato electrónico a reparar y preguntan, ¿está con algún problema? No, imbécil, el aparato estaba aburrido en la casa y lo saqué a pasear un rato. Cuando está lloviendo y se dan cuenta que vas a salir en medio del agua y preguntan, ¿vas a salir con esta lluvia? No, imbécil, voy a salir con la próxima. Cuando terminas de levantarte y vienen a preguntarte, ¿ya te despertaste? No, imbécil, soy sonámbulo. Tu amigo te llama a tu casa y pregunta, ¿dónde estás? En el Polo Norte, imbécil, un tornado se llevó la casa para allá. Terminas de tomar un baño y no falta quien te diga, ¿te bañaste? No, estaba buceando en el excusado. Estás frente al elevador de tu casa con una caja que te dobla el peso, colorado como un bajo de ciclista. Llega uno y te pregunta, ¿vas a subir? No, imbécil, estoy esperando a que el departamento baje. El hombre llega a la casa de su novia con un fabuloso ramo de flores y ella le dice, ¿son flores? ¡No, imbécil! ¡Son zanahorias! Uno entrando a una veterinaria. ¿Tiene veneno para ratas? Sí hay. ¿Va a llevar? Le preguntan. No, no, imbécil. Voy a traer a los ratones para que se la traguen aquí. Un tipo agarra una pluma y un talonario de cheques. ¿Va a pagar con cheque? No. Voy a escribir un poema, idioto. Están... ya vi que por ahí ya llegaron otros de mis invitados. Hoy vamos a estar cotorrísimos. Bueno, ya voy a acabar. Estás en la fila del cine con una bolsa de palomitas en una mano y en la otra una Coca-Cola cuando te preguntan, ¿vas a entrar al cine? No, voy a revender las palomitas y la coca igual y es un buen negocio, ¿no? Estás desesperado buscando las llaves por toda tu casa y te preguntan, ¿pero dónde las dejaste? Mira, la verdad es que las tengo en el bolsillo, pero me encanta andar por todos lados buscándolas como imbécil. Bueno, estas son las preguntas imbéciles y las respuestas adecuadas para todas esas preguntas, que además, déjenme decirles que luego es bien importante que las respondan de esa manera, si no van a seguir presentándose puros imbéciles a preguntarnos cosas.
¡Ándale! ¡Y hay más! Mira, nada más se está presentando la familia completa. Bueno, ya veo a... No van a ser los invitados que yo dije, van a ser más invitados. Pero bueno, vamos a empezar por el principio. Vamos con nuestros invitados que son de lujo, la verdad. Generaciones de actores de doblaje que han enriquecido mucho la infancia, la adolescencia, la adultez, la madurez, la vejez y la senectud de un servidor y de muchos. Gente preparada 100% en lo suyo y que han derrochado talento siempre. Que no se quedan en el chambear, porque para ellos el doblaje es una actividad respetable, profesional, y luego de escucharlos, queda de manifiesto más que nunca que son especialistas en lo que hacen. Y primero, las damas. Las damas como Diana Santos. Ella proviene de una familia de destacados representantes del doblaje y la locución en México. Todo esto son cosas que de alguna manera rescato y de las redes. Pero lo que vamos a platicar con ellos es muy diferente. Siendo la hija del célebre actor y director de doblaje Don Edmundo Santos, sobrina del reconocido actor de doblaje Francisco Pancho Colmenero y prima de la no menos famosa actriz de doblaje Cristina Camargo, sus hermanos Tony y Edmundo Jr. también se dedicaron al doblaje en su niñez. Su tío político José Manuel Rozano, a quien también tuve el gusto de conocer y le mando un beso hasta donde esté, fue también destacado actor de doblaje y locutor. Su hija, curiosamente, que anda por acá, su hija, Diana Galván Santos, también ha seguido la tradición familiar. Y con ustedes, este par de dos bellas mujeres que se van a tener que pegar más bonito. Dianita, qué gusto verte, Diana. De verdad que me encanta estarte observando, me Hola, encanta poder verte. Oscarito. ¿Cómo estás, Dianita? ¿Cómo Bien, va? no sé ni para dónde hacerme. Para donde tú veas que te ves. Ay, Pero ¿cómo además, estás? cuidado porque vamos a tener más invitados, entonces vamos a tener que andarnos ahorita haciendo como que hazte para un ladito. Qué gusto verte, Diana. Qué gusto Igualmente. verte, qué gusto oírte siempre. Ella es una persona que además... Ella y yo hemos sido así como muy empáticos siempre, hemos sido así Sí. como toda la vida nos hemos llevado así como muy raro, pero muy padre. Muy bien, nos Realmente queremos aprecio mucho. mucho. Sí. Y además ella fue la culpable de que yo estuviera en una serie que afortunadamente me dirigió ella, que se llama Buena Suerte Charlie. Ella fue la culpable porque además de que me escogió y fue la directora, y bueno, una cosa maravillosa, yo esa serie la disfruté muchísimo, muchísimo, la Yo verdad. también. Ahorita vamos a seguir platicando. Bueno. Ella, su carrera es súper extensa, ahorita vamos a platicar de ella, pero me encanta cuando hace la voz oficial de Minnie o de Mimi, como la conocíamos en español, el osito bimbo, me encantaba la voz, tu voz del osito bimbo, me encantaba, Diana, yo era feliz con esa voz. Y bueno, ay, Cariño de siempre. bimbo, sí. Bueno, ahora vamos, con algunos varones. Sobre todo varones de esta industria. Primero que nada vamos a ponerlo. Vamos a poner a don Arturo. Arturo Mercado Chacón es un reconocido actor de doblaje mexicano con más de 50 años de trayectoria en el medio artístico, conocido por sus numerosos registros de voz y la habilidad de abarcar diferentes tipos de personajes. Inicia en la especialidad de doblaje en el año de 1963, donde ha intervenido en supernumerosísimas películas animadas, tales como Bambi, en la que interpretó a Flor, La Bella y la Bestia, como la Bestia, la telaraña de Charlotte, en la que interpretó al cerdito Wilbur, El gato con botas, va al oeste, Todos los perros van al cielo, interpretando a Charlie Barkin, Tom y Jerry, la película interpretando a Tom, y justamente Diana interpretaba a Jerry. El Rey León, interpretando a Simba, adolescente y adulto en la serie Los Pitufos, interpretó a Tontín, a Bromista, a Fortachón, a Pintor, a Poeta, a Guillermín, al abuelo Pitufo y al gato Azrael, y en Los Pequeños Muppets, a la rana René y al perrito Rufo. Realmente su voz es prodigiosa.
pero no nada más prodigiosa por la situación de que es un hombre muy versátil, sino que además es un hombre súper profesional. Y ahí está al lado de otro de nuestros invitados, que es, bueno, Arturo Mercado Jr., pero ahorita enfócame a tu padre. Eso es. Arturo Mercado Chacón, Arturo Mercado, qué gusto verte. Hola, me da este, saber de ti. Padrísima la cosa, este, estando aquí contigo, estando aquí con ustedes, que además yo me siento súper agasajado, súper halagado de que hayan aceptado estar aquí en el Bonfis Channel, en estas bonfiladas, que son locuras que luego se me van ocurriendo. Bienvenido, Arturo. Gracias, gracias. Igualmente, me da muchísimo gusto estar aquí contigo y pues que, y con toda la playa de gente que invitaste. Y aquí está. Me da mucho gusto. Esto es maravilloso y podernos juntar, aunque sea en este confinamiento, en esta pandemia, aunque sea de manera virtual, finalmente qué bueno que en el buen sentido de la palabra nos vemos las caras. Claro que sí. Me parece sensacional eso. Realmente aprecio mucho el que estén aquí. Ahorita seguimos platicando. Ahora, el siguiente invitado, evidentemente, pues ya lo vieron, que además, debo decirles que es hijo, obviamente, de Arturo Mercado. Arturo Mercado Jr., hijo de una leyenda del doblaje, así te considero yo, Arturo, grande. Muy gracias. Una leyenda, y uno de los una de las pioneras del doblaje, Magdalena León de Cervantes, que ahorita van a ver la sorpresa. Nieto de dos pilares del doblaje, Raúl Leonel de Cervantes y Magdalena Rubalcaba. Sobrino de Queta Leonel y primo hermano de Erika Edwards. Esto lo convierte en la tercera generación de actores de doblaje dentro de su familia, junto con su prima antes mencionada, y además es esposo de Diana Galván Santos, a quien ya también presenté, hija de la otra leyenda que tenemos hoy, Diana Santos. Arturo se inició en el doblaje bajo la dirección de su abuela Magdalena en la empresa Estudios Sonoros Mexicanos. También ha incursionado en la locución comercial desde el año del 1981. Entre sus papeles más reconocidos están la voz de Mickey Mouse desde el año 2004, Harry Osborn en los films El Hombre Araña, Spirit and Spirit, El Corcel Indomable, William Lennox en la franquicia Transformers, Hal Jordan, Linterna Verde en varios proyectos de DC Comics, Pain en Naruto, Shippuden, espero que lo esté yo diciendo bien porque no tengo ni idea de lo que estoy diciendo. Eru Mikami, sí, la semana pasada Lalo se reía mucho de mí porque de repente decías, no tienes ni idea de lo que hablas, ¿verdad? No, pero como yo no soy tan fan público del anime, pero bueno, finalmente me da mucho gusto que se haga y que se haga bien en México y yo he podido participar, pero no me sé ni los nombres. Teru Mikami en Death Note y a Toa Matau en la segunda y tercera entrega fílmica de la saga Bionicle. La más reciente voz de Woody en Toy Story 3 y 4. Es la voz recurrente de los actores Tom Cruise, Jet Li, James Franco, Matt Damon, Ian Somerhalder y Matthew Lillard. Démosle por favor la bienvenida ahora sí a Arturo Mercado Jr. ¿Cómo estás, Oscarito? Buenas noches. Muy bien, a ti y además a tu mujer que está ahí con su mírala madre. Ya aquí. Ya ves. Ellas decidieron callarse, se pusieron muteadas y no las puedo desmutear. Entonces, desmutense, por favor. Aquí. Dice que va, que va, que va. Ah, ya. Hola, Diana. Tenemos aquí a la pequeña integrante que está haciendo mucho ruido, entonces, sí, aquí, para no distraer. No pasa nada, no hay ningún problema, total. Aquí estamos. Ay, para allá. Estamos más bonitos todavía. Muy y León, Oscarín. Hola, Caín. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Cuánto tiene? ¿Cuántos años tienes? Tres años. Mira, ¿tres? Sí. Después de dos y antes de cuatro, seguro, ¿no? Tres. Qué gusto. Tres. Qué gusto que estén todos por acá, toda esta familia. Todavía me falta una persona. Una persona por presentar, porque además, bueno, finalmente yo no tenía nada preparado con ella, pero lo que tengo preparado con ella es parte de mi historia. Voy a presentar a una hermanita. A una hermanita porque además mi papá, en paz espante, ella y su hermana Queta se decían hermanos. Se decían, perdón, ella no es mi hermanita, ella es mi tía, se decían hermanos. Entonces,
para mí es alguien bien importante en mi vida y en mi carrera. Y finalmente, qué gusto tenerla por aquí, a tu madre, Arturo Mercado Jr., a Magdalena Leonel de Cervantes. ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! ¡Qué gusto que estés por acá! ¿Cómo estás, Oscarito? ¿Cómo estás? Te mando miles de besos. Besándote y además feliz, feliz de que estés acá conmigo. Realmente esto, este programa, híjole, ay, ya, ya me va a dar por llorar porque además soy bien chilleta yo. Pero bueno, esperemos que nos vamos a, qué gusto que estés acá. Y qué gracias, bueno que este te invitaron. Vamos a leer me algunos. Me invitó mi hijo, sí. Ya sé, ya sé. Y además me parece increíble. Qué bueno, Arturo, que invitaste a todos. A lo mejor nada más nos faltaba Pancho. Pero bueno, este, ya, ya iba a ser así como muy saturado todo. Bienvenidos, Diana. Si quieren, le hablamos. Junior. ¿Ya no le hablaron? Si quieren, le hablamos. Si no, quieren. No. Ahorita, tranquilos. Me voy con ustedes y con él me aviento todo un programa diferente. Déjenme decirles que para mí es un honor estar con ustedes. Como siempre he considerado un honor estar trabajando al lado de ustedes, porque ustedes son figuras que realmente han hecho del doblaje una actividad muy respetable. Muy, muy respetable. Y voy a empezar preguntando a lo mejor estupideces, a lo mejor cosas que yo sí sé, pero también me gustaría que en los chats, tanto en YouTube como en Facebook, me pregunten lo que quieren saber sobre sus estrellas de doblaje favoritas. Diana, quiero empezar contigo, porque además eres eres canceriana como yo. Yo no me había dado cuenta, yo no sabía. Yo soy del 22 de julio, que es el último día de Cáncer. No, soy geminiana. ¿Eh? Soy geminiana. Entonces hay un error yo, en las redes porque dicen yo soy que una de cáncer. Julio. Yo soy no, cáncer, Diana Santos, Oscarito. ¿Eres cáncer o quién es? Yo ¿Magda? Soy cáncer, Magda. ¿Magda? Ah, sí, padre. Yo soy del 12 de julio. Ah, y Diana, ¿tú de qué día eres? Quítate el mute, hombre, no pasa nada. Del 9 de junio. Ah, entonces eres Géminis. Entonces hay un error justamente en una letra, en la L y la N. Eres de junio igual que mi hijo Manolo, pero mi hijo Manolo es del día 22. Dianita, Diana, por si no lo sabe mucha gente, es considerada, es que ella empezó a trabajar desde bien chiquitita. Y de hecho hay una película que yo creo que todos hemos visto, que es El Libro de la Selva, una adaptación maravillosa que hizo Disney sobre el relato de Rudyard Kipling. Y quien hace a Mowgli en el primer doblaje que se hizo fue Diana, justamente Diana. Bueno, fue el segundo doblaje, fue cuando se redobló El Libro de la Selva, y que ya lo hizo Diana, que además... qué padre oportunidad de poder trabajar con toda la gente que estuvo contigo, como Tintán, como Luis Manuel Pelayo, como tantos y tantos más. Tú hiciste a Mowgli en 1967. Platícanos esa experiencia, porque además finalmente eras muy chiquita. Pues fue una experiencia hermosa, pero no fue el redoblaje, fue la primera que hicieron. Fue la original. Tienes razón. Fue muy emocionante trabajar al lado de tantas estrellas y al lado de mi papá y mi tío Pancho y pues fue una experiencia maravillosa para mí. Yo cada vez que estaba en el micrófono con Tintán me le quedaba viendo y a veces se me iban los loops nada más de ver la maravilla que estaba haciendo con Balú. Y y luego también con Pelayo, maravilloso. Fue una película maravillosa, de verdad. Pero además fue en la época en que todavía doblábamos, y digo doblábamos porque a mí me tocó empezar en esa época, en la que doblábamos todavía todos juntos. Sí. Si mal no recuerdo. Sí. Entonces, finalmente... trabajaste al lado de Tintán y de Luis Manuel Pelayo, seguramente. Porque con además... todos, ¿claro? Hablar. Con todos actué, con todos hablé. Ay, don Carlos Petrel haciendo al tigre. No, hombre, fueron unos días maravillosos, pues a veces la he contado que... Un día llegó Tintán y le dijo a mi papá, oye, carnal,
me voy a tomar un refresco en la cafetería de los estudios Churubusco. Me voy a tomar un refresco aquí en la cafetería porque tengo mucha sed. Cuando vaya a entrar, me avisas y vengo. Bueno, ve, Germán, ándale. Yo te aviso. Y después ya era la hora de que tenía que entrar. Y mi papá mandó a buscarlo y no lo encontraban por ningún lado. Y en la tarde le habla mi papá por teléfono y dice, ¿qué crees, carnalito? La cafetería estaba espantosa. Y entonces me vine a tomar el refresco a mi yate en Acapulco. De plano, fíjate, que es esas cosas que... Pues solamente pasaban ahí con ellos, o sea, con ese tipo de estrellas realmente. Híjole. Solo no, él, no, solo él lograba que mi papá se riera, aunque no estuviera mi papá. O sea, que no estuviera de acuerdo y no estuviera tan contento. De que ya me imagino. Estuviera en Acapulco. Dice, ¿cuándo vas a regresar? No, pues yo creo que ya regreso mañana en la tarde. Me tienes por ahí. Pero, no, esas abiertas. Pero además hay gente a la que y es increíble, hay gente a la que se les permite todo eso. Justo en los Valdés hay dos de ellos, que es a Manuel, precisamente se nos adelanta, y Tintán, porque además tenían un bendito cinismo tan agradable luego. Sí. Pero bueno, pues obviamente tú lo disfrutaste mucho. Aunque sí. Es muy chiquita, yo creo que sí, a la distancia vienes valorando con quiénes trabajaste. No, sí, mucho. Bueno, mucho. Empezando por tu papá, porque además, ay, sí. A tu papá, aunque yo no tuve la fortuna de conocerlo, mi papá sí me habló de él, y me habló de don Edmundo. Y don, yo hablar de papá don lo Edmundo, adoraba. Sí, hablar de don Edmundo, de tu papá, era hablar de el fortalecimiento del doblaje en este país. El fortalecimiento del doblaje, sobre todo porque vino todo lo que fue la adquisición de Disney y de todo lo que Disney hizo para con el doblaje mexicano. Y eso es responsabilidad total de tu padre desde el inicio. Bueno, entonces, él se trajo el doblaje de Argentina a México. Yo sé. Y decía, bueno, habiendo tantos actores tan buenos en México, ¿qué estamos haciendo aquí en Argentina? Claro, claro. Y además se agradece porque finalmente es una fuente de ingresos en México mucho, mucho, muy grande. No, realmente, y realmente le dio trabajo a grandes actores de teatro, de radio. Eran maravillosos los doblajes en ese entonces con grandes actrices y actores, de verdad. Quedó el trabajo muy bonito, el de mi papá. Yo creo que sí, y además tú eras de esas personas que hizo ese, no esos inicios, pero finalmente desde muy chiquitita empezaste a doblar. ¿Qué le llamó tanto la atención a tu papá para llamarte a ti? Bueno, mira, pensamos realmente todos los primos y yo y eso, cuando llegó la serie del Zorro, que empezaba apenas la televisión y todo eso, pues había niñitos jugando por ahí, pues ambiente de niñitos, pues ahí vamos todos los hijos, primos y todo, a hacer ambientes. Entonces de ahí pues empezamos a hacer ambientitos. ¿No? Realmente fue con lo que empezamos. Y después se vino la película de La Noche de las Narices Frías, que era 101 Dálmatas. Pues ahí pues también no había niños que doblaban ni nada, y también los primos, los hijos, todos, hacer a todos los perritos casi. Entonces yo tenía como a 4 perritos, mi primo Alfredo hacía como a 3. Mi primo Fernando hacía otros tantos, mi prima Cris hacía otros tantos. O sea, los 99 perritos los hacíamos entre todos. Igual que más tarde nos tocó a los pitufos, realmente hacíamos entre pocos, ¿verdad, Arthur? Entre 8 hacíamos a todos los pitufos. Nada más el mío. Sí, así es. Eras tú la única mujer, obviamente, la Pitufina. Porque ahí no salía otra mujer más que Pitufina.
y pitufos, o sea, habíamos muchísimos, y así me dio muchísimo gusto hacer tantos pitufos que más gusto me da porque nosotros le imprimimos la voz a cada uno dependiendo de los nombres que tenían, que ya los traían. O sea, fue invención de nosotros ponerles esas voces, porque en el original, pues vienen con las revoluciones. Las revoluciones, bien revolucionada la voz, se oyen raro nada más, pero en los pitufos, pues sí había que ponerles voces naturales y que hicieran el contraste de todo, ¿verdad? Con el pitufo Tontín, sí, hola, yo soy el pitufo Tontín, ¿cómo están? Y yo soy el pitufo Robista y les tengo una sorpresita. Ya, 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 pitufitos, yo soy el abuelo pitufo y tengo la friolera de 800 años y mírenme, todavía estoy pitufando. Yo me voy, porque ahí viene Azrael, no vaya a hacer algo. Yo también me voy, no sé que me vaya a pitufar. Maravilloso, que es que además una de las cosas que uno disfruta tanto trabajando con gente con talento, y eso va para la gente, es este tipo de cosas, porque uno ve trabajar a Diana, ve uno trabajar a Arturo, ve uno trabajar a Magdalena, ve uno trabajar a Arturo Chico, porque además ha sido un personaje ya también dentro de esta industria. Es un muchacho que además, ahorita voy a platicar especialmente de él, ahorita que le toquen mis preguntas. Pero, Diana, continúo un poquito contigo. Sí, nada más quiero comentar algo antes de pasar a otra cosa sobre el libro de la selva. Dime. Otra de las anécdotas que hubo, que para mí es muy importante y una de las mejores anécdotas pues, que me han pasado, es cuando fuimos a la premier allá a Los Ángeles del libro de la selva. Veníamos en el estudio de Anaheim, mi papá y yo, caminando por donde estaba la oficina de Walt. Íbamos cruzando una calle y de repente oigo yo que gritan, ¡Pancho! Y volteamos, mi papá y yo, y mi papá se fue a abrazar a alguien, y ese alguien era Walt Disney. ¿Te imaginas lo que yo sentí cuando se acercó y me presentó con él? Y yo me quedé atónita, no podía ni siquiera saludarlo de la impresión que tenía yo de estar saludando a Walt Disney. Wow. No, es que además, híjole, además de que uno trabaja para ese tipo de personajes, porque finalmente el libro de la selva era para una industria que él había creado también, sí. Conocerlo a él, porque lo veíamos anunciados por Pancho y por Rosano, tus parientes también, y era la voz, era el mundo de Disney, y finalmente sigue siendo el mundo de Disney, aunque se ha separado un poquito de esa idea original, los tiempos han cambiado, pero qué gran bendición que pudieras haberlo conocido. Se nos desconectó ahorita Magda, pero seguramente ahorita se vuelve a conectar, no hay problema. Gracias Diana, gracias, porque además gran parte de lo que te iba a preguntar era eso. Si llegaste a tener algún acercamiento con Don Walt Disney, sí, realmente el creador. Ya, en ese momento. Realmente nada más fue esa vez, pero nos llevábamos mucho con Roy Disney, con el hermano de Walt. Venía mucho a México y cenábamos con él, iba a la casa. El hijo de Roy fue padrino en la boda de mi hermano. O sea, éramos familia. ¿Verdad? Mi papá era muy amigo de ellos, pero también eran muy, muy unidos, se llevaban de maravilla, se veían como hermanos. Entonces, eso era muy bonito. Desgraciadamente, pues ahora ya no se siente como familia, pero pues ahí continuamos. Han pasado cosas muy similares en grandes industrias de entretenimiento en el mundo. Y creo que la única que realmente ha seguido manteniendo ese estatus de familia es la televisora O Globo de Brasil.
porque realmente todo lo demás se ha convertido ya más en una industria de maquinaria. Exacto. En fin, o sea, ya no es familiar. El consumo que hay actualmente de cosas de entretenimiento es muy grande. La demanda es muy grande. De hecho, esta es una forma de comunicación también que no existía hace mucho tiempo. Entonces, pues esperemos que esta comunicación nos vaya acercando más y que el doblaje que hacemos, a pesar de que ahora es cada quien en su canal, nos siga manteniendo unidos de alguna manera a esta parte de la industria. Arturo Grande, Arturo Papá, quítale chico el mute, porfa, ¿no? No me dejas. Tú quieres manipular todo ahí, eres un manipulador. Eres un manipulador, ¿qué te pasa? Diana, dale dos, tres apes, ¿no? Diana Chica o Diana Grande, quien quiera. No, me descuajaringa, no la muero. Sí, yo supongo que sí. Arturo Papá, Arturo Mercado Chacón, tú eres, además de todo, por el mismo género que tengo yo, una persona a la cual yo admiro mucho, Arturo. Siempre te he admirado, siempre he reconocido tu versatilidad, tu gran voz. Yo hasta tiempo después de conocerte supe que también cantabas. Ajá. Oí el doblaje de Mary Poppins, el original, y después el tuyo, y el tuyo me gustó más. La verdad, sí me gustó mucho más. ¿Qué se siente, bueno, qué se siente ser tan admirado? Porque realmente tú se has sentido eso de la gente de manera muy cercana. Pues imagínate, me siento yo, pero pleno, completo, con las flores que me echan, y pues eso me ha dado siempre la fuerza para continuar y para seguir haciendo lo que hago ahora, que lo hago con todo el cariño, con toda el alma, y creo que lo seguiré haciendo hasta que no pueda, de plano, pero afortunadamente todavía se puede. Y doblar a un actor como Dick Van Dyke, entonces también, pues se me escogió a mí y pues tenía que hacerlo lo mejor posible. Y que al cabo del tiempo no supimos a qué alturas iba a llegar esa película, que sigue siendo un icono de entre todas las películas musicales, porque fue cuando se unió el dibujo animado con la actuación en live action. Y pues ahora sí que yo cuando la hice, lo hice pues como debía hacerlo, como se supone que debía hacerlo. No sabía yo la grandeza que tenía el personaje, la película en sí, y que pues sigue siendo una película increíble, la siguen viendo generaciones y generaciones, y pues afortunadamente, imagínate, me siento pero completamente ancho, así total, de haber hecho a Dick Van Dyke. Claro que sí, además. También de otros, obviamente, pero fue uno de los principales por la película, por lo que en sí lleva la película, conlleva la película. Es un actorazo, Dick Van Dyke, y finalmente poderlo hacer y poderlo interpretar debe haber sido algo maravilloso. ¿Qué tan joven o qué tan grande eras cuando hiciste Mary Poppins? ¿Mary Poppins? ¿Cuántos años tenías? Pues, mi edad. Sí, ¿no? Sí, como más o menos, como 40 años tenía yo ya. Ah, ¿ya tenías 40 años? Ya. Fíjate. Eran tú y Angelita, si mal no recuerdo, ¿no? Exactamente, la hizo ella. Pero la voz actuada la hizo ella. ¿A Julie Andrews quién la cantaba? Porque no, la cantaba Vicky Córdoba. Ay, Vicky Córdoba, hija de un gran cantante también, que era del Cuarteto Armónico. Él era un bajo, cantaba precioso, y ella pues lo heredó, y la verdad, pues llegaba la voz de Julie Andrews, la emparejaba, la empataba perfectamente bien, y empataba también con la voz de Angelita Villanueva, que fue la que la hizo actuando. Y eso fue lo que le dio pues mucha grandeza a la película, lo que es ahora.
Es que además, yo vi la película primero con el doblaje argentino. Oh. Si mal no recuerdo. Español. ¿No era argentino? Era español. De hecho, hay una anécdota que platica el señor Colmenero, ¿sí?, que dicen que un día le hablaron los de... que le habló Blake Todd en ese entonces, el director creativo de Disney Character Voices, y le habló y le dijo: oye, Francisco, ¿qué es esto? ¿Qué cochinada es esto? ¿Qué porquería doblaje? ¿Qué? De verdad estoy muy decepcionado. Vi Mary Poppins y dijo: ah, caray. Y de repente, cuando le enseñó la versión, dijo: sí, todo, Blake, es que tú viste la versión de España, perdón, pero no viste la de nosotros. Y cuando vio la versión en español de México, cambió la opinión del señor Blake Todd y dijo: perdón, me equivoqué. Yo tenía por aquí en mis notas una cosa, perdón, antes de cualquier cosa, tenía aquí una nota, Diana, de que el último largometraje producido directamente por Walt Disney antes de su muerte fue El Libro de la Selva, justamente. Esa fue la última película que él personalmente produjo. Qué bueno, el dato de tu encuentro con él a través de tu papá, y finalmente el dato histórico que pues llegaste a conocer al señor Walt Disney poco antes de su muerte, realmente. O sea, que transcurría entre una película y otra, pues como por lo menos 7-8 meses más. Sí, fue la última, pero sin embargo, fíjate que dio la orden él de que se prohibía totalmente tocar esa película. O sea, no se puede redoblar esa película. Es la única que no se puede tocar. Porque Walt dijo que la versión en español estaba mejor que la de inglés. Y la verdad es que sí. La verdad es que sí. Esta película es considerada una de las más grandes joyas en cuanto a doblaje se refiere, tanto por el público como por muchos actores de doblaje. Y sí, aquí tenemos a alguien que lo vivió, la persona que dobló al famoso niño Mowgli, que está aquí con nosotros. Qué bueno, gracias Diana de nuevo. Y Arturo Grande, regresando contigo, realmente es impresionante. ¿Cómo vas creando las voces? ¿Qué pasa por tu cabeza? Yo de repente doy pláticas y cursos sobre imaginación, porque finalmente la voz es imaginación y primero hay que imaginar las cosas. Pero ¿cómo te imaginas que hablaría una piedra? Una piedra, pues así hablaría la piedra. ¿Y si fuera una piedra chiquita? ¿Piedra chiquita? Chiquita la piedra, sí, puede hablar así. Sí, es chistosa. ¿Cuál es tu mecanismo para crear esas voces y dárselas y darle esa personalidad a esos objetos inanimados que no tienen voz realmente? No, claro. Que es fantasía. ¿De dónde salen tus propias fantasías para crear esa voz? Pues las creo, digamos, las imagino más que nada. Yo me imagino cómo hablaría un chango, cómo hablaría un león, cómo hablaría... El Rey León, simplemente, claro, que ese es un galán, el Rey León. Pero esos son voces, digamos, ya aplicados en las películas, en la caricatura. En ocasiones nos basamos a cómo vemos el físico de cada personaje. Claro, son piedras, pues no, entonces sí tengo que imaginárselas más. Y en ocasiones... tiene uno que hacer la voz más o menos copiarla, tratar de copiarla, de imitar al inglés, pero en ocasiones no le va y tiene la creatividad de uno para poder darle pues toda la envoltura que debe tener cada voz. Y pues yo la verdad siempre desde pequeño tenía la facilidad de poder cambiar voces e imitar gente, digamos, cuando estaba chiquito, 11 o 9 años, 10 años. Okay. Y luego, a través del tiempo, pues lo fui haciendo y tuve la oportunidad de aplicarlo en doblaje, porque en un principio, cuando entra uno a doblaje, tú lo sabes, tiene uno que a ver qué voz le vas a poner, como decía un actor de cine que pues, estuvo con nosotros, trabajó con nosotros, que le decía... así, ¿qué voz quiere que le ponga?
Y dice, la que tengas, la que te salga, nada más. Sí, pues, sí. O sea, podemos actuar, empezamos con hacer la voz normal para todos. Yo empecé haciendo muchachos menores de mi edad realmente, pero afortunadamente podía hacerlos. Y tenía una facilidad bárbara para hacer personas más grandes, tanto como galanes, como viejos, como viejitos. Y hay una anécdota también que tengo muy buena de eso, que en una ocasión don Francisco Colmenero estaba dirigiendo una película en la que intervenían como, eran puros viejitos, no recuerdo qué película era, la verdad, pero salían puros viejitos y resulta que yo hice como 5 distintos viejitos. ¿A poco? Sí, efectivamente. Y eso es, hace uno las voces tratando de, al menos yo, tratando de imitar a fulano de tal, como la haría, o a Sutano o a Mengano, de los que hacían viejos entonces, y que yo ya había visto a través del tiempo que tenía trabajando en doblaje. Y resulta que ahora, Arturo, cinco. Hay un mensaje que es para mí, pero realmente ella se conecta muy rara vez a mi transmisión, la güereja. Y te amo, Bonfi. Quiere decir que los está escuchando a ustedes y viendo a ustedes. Es Bárbara la güera. ¡Ah, claro! ¡Hola! ¡Hola! ¡Muchos saludos! Y un beso. Ahora sí, perdón, Arturo, sígueme contando de las voces que le pusiste a todos los viejitos. Sí, tuve que hacer un montón de viejitos de todos tipos, pues ahora sí que como veía daba, como decimos, ¿no? Como lo veía yo, pues si era flaco, pues tenía que decir, si fuera un viejito totalmente muy viejo, pues era de esta forma también, pero lo que se trataba es de no hacerlo caricatura, ¿no? Porque eso es más difícil, porque hacer viejitos de caricatura pues es otra cosa, pero tratar de llenar la imagen de cada personaje, de cada viejito, y también las gordos que los viejitos tienen que hablar así, ¿por qué? Porque son gordos y pues es natural que tengan que hablar así, ¿verdad? Claro, tienen que hablar así también, que es otra cosa, es muy distinto, ¿verdad? Porque tiene la mandíbula así un poco salida y pues hay que hacerlo de ese tipo y creo que sí salen. Ahí está un ejemplo también en Mary Poppins, que mucha gente claro. No me cree que yo lo hice, que yo hice al viejito. Lo hiciste tú, ¿no? Claro. Al dueño del banco. Claro. Era todo lo que hacía Dick Van Dyke. Sí, exacto, porque lo hacía Dick Van Dyke. Claro, también. Claro. Él lo hizo igual, exactamente. Sí, pero creo que a mí me salió mejor. Me parece bien. Bienvenida, Eva, qué bueno que estás por acá. Qué gusto saludarte, que vienes llegando de trabajar. Jonathan López dice, grandes talentos. Ay, muchas gracias, Jonathan López, se agradece ese super sticker. Y también Gisela, también te agradecemos esos super stickers. Finalmente son cosas de apoyo para la estación y realmente los apreciamos mucho. Ya que estás ahí al lado, Arturo Junior, ¿qué se siente tener un papá así? Versátil, que finalmente dejó la vara o deja la vara, porque finalmente tú tienes su mismo nombre, su mismo apellido y tienes agregado el Junior. Entonces no hay de otra, o la haces o la haces. Y finalmente las comparaciones se van a dar. Fíjate, es algo muy curioso, Karim, porque si es como tú dices, es una responsabilidad. Y es algo muy curioso, es algo muy bonito. Alguna vez vimos un desfile de personajes de Disney que hablaban con sus respectivas voces. Estábamos en el parque hace como un año, de hecho, y entonces hablaban con sus vocecitas. Y de repente salía Mac, el de Cars, y salía Ham, y salía Simba, y salía otro mono, y así iban desfilando uno por uno, ¿no? Y de repente alguna vez un compañero de la universidad me dijo, hace años, me dijo, no hombre, qué bárbaro, es que bueno, no, el mejor actor, el mejor caracterizador que ha existido en la historia se llama Mel Blanc,
Y le dije, no, señor, perdóname la falsa modestia, señor Arturo Mercado. Me dice, ¿por qué? Le dije, porque mi papá dobla a todos los que hacía Mel Blanc, más otros más. Le dije, entonces, cuando veo eso, me dicen, oye, ¿y Mel Blanc? Y le digo, ¿Mel Blanc who? Es algo muy bonito, no lo digo en son de presunción fea, al contrario, porque sí te deja la vara muy alta, sí de repente me han pedido cosas que dices ahí en la torre, porque creen que obviamente es como, ah, pues lo hace tu papá, pues a ti también te sale. Como dice don Francisco. Creo que eso se va heredando, claro, claro. Don Francisco Colmenero alguna vez lo dijo, dáselo a Arturito, algo se le ha de haber pegado. Y dije, general. Sí, señor. Y pues te avientan al ruedo y ya lo haces. Ahora, afortunadamente, en mi caso, algunas personas lo ven como una desventaja, yo lo veo hasta como una fortuna y algo muy padre, que mi voz y la de mi papá se parecen mucho. Entonces, el timbre es muy similar. Mira el comentario de Silvia Portilla. Dice, y se oyen a veces parecidos. Ah, sí, cómo no. Sí, de sí, hecho... En su voz natural se parecen muchísimo. Viene una película donde hay una, no puedo decir cuál es porque no sale, pero hay una, rejuvenecen a un personaje por computadora. El productor, dijeron que por favor no intentaran hacer una voz con el mismo actor haciéndola joven, porque si iba a ir de caricatura, que por favor buscaran un voice match para el actor que hace al personaje principal. El cliente lo mandó escrito desde un principio, afortunadamente ese actor lo hacía mi papá y dijo, sí, y los audios que se oigan de cuando le habla su voz de joven, por favor los cubra con Arturo Chico. Y dije, ah, menos mal. Esa es una de las cosas, por ejemplo. Pues, hemos hecho personajes. Además, ¿viste una película que se llama El Lorax? La película del Lorax sale el personaje del Una Vez, es el que destroza todos los árboles, y él una vez grande relata la historia de cuando era joven y luego se vuelve a acordar y tiene puros flashbacks de cuando era joven y regresa a relatar la historia. Él una vez grande es mi papá, él una vez este chavo soy yo. Y se ve muy bonito porque dice una vez grande Arturo Mercado, una vez joven Arturo Mercado Jr. Se ve muy bonito. Hacer una pausa porque una cosa es tener el timbre de tu papá y otra cosa es tener tu propio talento, Arturo. Así es. Así definitivamente. Es. Cállate así porque te estoy diciendo algo bonito a ti. Gracias. No, claro que sí, a mí también. Tu propio talento ha surgido. Ha surgido haciendo cosas muy diferentes a las que ha hecho tu padre. Sí, cómo no. Muy diferentes a las que ha hecho tu madre. Muy diferente a las que ha hecho tu familia completa. Tú has adquirido una personalidad propia. Claro. En el medio. Y te lo puedo decir yo que he vivido todo tu proceso de alguna manera desde chavito hasta la fecha. Sí. Y y realmente eres una gente que aprecio muchísimo. Gracias. Eres un muchacho emprendedor, siempre con buenos pensamientos hasta que dejas de tenerlos, obviamente. No somos de atole. Yeah. Tenemos sangre de atole. Evidentemente todos tenemos nuestro propio carácter. Pero tú eres una persona que realmente ha hecho un camino. Yo soy hijo de actor. Y de buenos actores como tú. Somos hijos de buenos actores. Diana le ha pasado lo mismo. Entonces, finalmente sabemos lo que es eso. Vivir, si no bajo la sombra, lo cual no me pesa. No. Sí vivir con la comparación permanente. Y hacer tu propia personalidad. Pero hay que hacer la propia carrera cada quien. Claro. A mí me ha costado, evidentemente, como a ti, como a Diana, como a todos nos cuesta. Pero Magda, perdón, también. Magda, tu madre, también hija de otra gran actriz y de una voz sensacional, la de tu abuelo también, Arturo. Finalmente, no todo queda en el parecido de las voces. Yo creo que cada quien debe encontrar el camino y si verdaderamente se tiene talento para esto o no. Y tú lo tienes. Y tú lo tienes y lo has explotado y te han explotado de maravilla. Entonces, ahí está tu padre que lo dice ahí al lado con mucho orgullo, además, ¿no? Claro que sí, definitivamente. Definitivamente, pero sí, como dices, ha hecho cosas totalmente a su forma, a su manera de ver y a su manera de doblar también, porque es lo mismo. Digamos, en la última película del donde cantaste. El genio de Aladdin. El genio de Aladdin. Efectivamente. Will Smith.
ahí había que machar la voz de Will Smith. Y pues lo pudo lograr él. ¿Por qué? Porque sí, afortunadamente tiene bastante versatilidad y, digamos, y ya propia. Ya no pon tú que tenga algo de heredada, pero propia tiene muchísimo, muchísimo más también. Y el talento y la idea de cómo se hacen los personajes, también que eso sí también pudo haber sido algo de lo mío, pero tiene muchísimo de lo propio y de lo cual yo me siento, la verdad, muy orgulloso. La verdad, porque yo le he visto hacer cosas estupendas, muy buenas. Y no es que yo podría decir, ah, pues yo también lo podría haber hecho. Pero no, cada quien tiene su finalmente propia forma. Es su propia carrera, es su propio mundo que ha creado él. Claro. Y y además, bueno, yo le he visto sus trabajos, yo me ha tocado. Yo soy de los que de repente los encuentro y le digo, me gustó mucho tu trabajo en tal parte, en tal cosa. Porque además siento yo que esa es una forma del aplauso del público. Claro. El público mismo en un teatro o de la gente cuando nos reconoce de repente en la calle por alguna razón. Se nos está yendo por ahí tu madre. Ahí está. Ya está ahí. Yo quiero saber, Magda, tu pensamiento. Quítale el mute. Yo quiero saber tu pensamiento de ver a tu hijo así. Magda Lonele. Ya la presenté. Ya me voy a poner a chillar nomás de acordarme de todo lo que los hermanitos decían. Está puesto ahí, tú mismo. Está puesto tu silencio para que lo quites el silencio en tu micrófono. Así. Ya está. Mira, Magda, ¿qué sientes con mi hijo así? En primer lugar, tú eres mi sobrinito, porque tu papá y mi papá eran hermanitos. ¿Cómo? Tu papá me decía hermanita. Entonces yo soy tu tía. ¿O qué soy? ¿Tu prima? Bueno, pero estamos emparentados. Mira, yo me siento haber bloqueado a Arturo Chico. ¿Yo bloqueé a Arturo Chico? Está apagado tu micro, papá. ¿No? ¿Eh? No. Él está en su casa y yo en Cuernavaca. ¿Qué dice que se siente haber procreado, no bloqueado? ¿Qué se siente que le hayas procreado, no bloqueado? Ah, sí, es una enorme satisfacción. Yo nunca pensé trabajar en doblaje, no tenía la idea, pero mi mamá insistía en que yo tenía que hacer esto por estar cerca de mi familia, por muchas razones, cosa que le agradezco enormemente, me dio una oportunidad infinita. Yo no tengo la versatilidad de mi familia, yo no tengo la versatilidad de Arturo Chico, de Arturo Padre, de Diana Santos, de ninguna manera, no voy a presumir con algo que no tengo, pero me considero actriz, me gusta mucho lo que hago, pero no soy buena para hacer gatitos, perritos y eso, siempre me he sentido muy, que no sirvo para eso, pero el medio y el hacer doblaje es una de las satisfacciones más grandes de mi vida, y mientras Dios me lo permita, seguiré haciéndolo. Estas no son unas bonfiladas de dibujos animados, déjame decirte. Estas son unas bonfiladas con la familia. Sí. Porque por lo visto, estas bonfiladas Santos Mercados Batman se ha convertido en las bonfiladas Santos Mercados Dianas Magdas. O sea, ya son unas bonfiladas realmente en familia, porque además siempre los he considerado parte de la mía. Toda la broma que jugaban tú, mi papá y Queta, sí, de decirse hermanos, pues finalmente viene arrastrándome también a mí, porque pues son hermanos, pues son tías mías. Sí, y y así nos hemos visto siempre. Yo he estado muy, muy cerca de Queta últimamente por un taller que di, sí, pero finalmente ustedes son parte de la familia y de mi familia en especial. Gracias. Yo creo que es un privilegio para mí poderlos tener aquí, pero más el privilegio de poderlos sentir todavía aquí muy cerquita. Sí. Yo no sé por qué piensas que el doblaje nada más son voces que se hacen. Tú tienes una voz y una técnica imponente para hacer el doblaje. Me ha tocado doblar contigo. Gracias. Y de las cosas que yo admiro mucho es
la forma en la que impones y diriges y dices lo que necesitas de los actores cuando estás dirigiendo y das lo que la actriz que estás doblando enfrente está dando. Eso, ¿de dónde le nace todo eso a Magda? De mi mamá. Yo la veía, la admiré siempre como una extraordinaria actriz de doblaje. Ella tampoco era de mucho de hacer voces, sin embargo, tenía facilidad, hacía La Tonta Bruja y varias cositas. Pero siempre me dijo, métete a los ojos de la actriz que estés doblando. No te va y vete, ve qué tamaño tiene, si es alta, si es bajita, si es delgada, en fin. Vela y los ojos de una persona dicen mucho de cómo va a hablar. Y eso me enseñó su ritmo. Tengo al doblar tengo el ritmo que tenía mi mamá, porque cada uno de nosotros tiene su propio ritmo, ¿no? Y yo tengo el ritmo o la forma de hablar que tenía mi mamá, incluso ella ya muerta, como a los 5 años de haber fallecido, al hacer el transfer de Los Locos Adams a video, borraron 5 episodios. Y yo la fui a suplir, porque su voz y la mía se parecían mucho. Y al día siguiente, y otra vez, al día siguiente de que mi mamá murió, me hablaron de una empresa de doblaje para decirme que fuera yo a hacer un retake de mi mamá. Y con el corazón en la mano fui e hice el retake de mi mamá. Entonces, wow. Tenemos la voz muy parecida. Sí, sí, se parecen. Además, el estilo para dirigir, ella era más dura que tú, eres más, no te digo que eres blandita porque no lo eres, pero finalmente sí eres un poco más gentil. Con tu mamá hice muchas cosas, sobre todo sí. En Ribatón de América, trabajamos muchísimo juntos allá y tenía un estilo para dirigir sensacional. A mí me caía muy bien. Era muy simpática, ocurrente. O si te quedabas en la sala, me acuerdo una vez Nájar estaba sentadito ahí. Y le dice, ¿tú qué eres aquí, Nájar? Pues no me ha dado mi corte, Magdita. Ah, pues qué baboso eres, hace mucho que terminaste, ya vete de aquí. Ella era así. Mi mamá, una vez que llegué tarde a un llamado, dije, mami, perdóname. Venía corriendo sin tacones ya hasta Ribatón, desde la Anda hasta Ribatón. No encontraba dónde estacionarme. Llegué tarde y le dije, ay, mami, perdóname, por favor, perdóname. No te preocupes, hija, ya llamé a una actriz. Y pues... Ni modo. Y tuve que esperar a que la actriz llegara y dices, si quieres puedes irte, ¿eh? La actriz ya está llamada. Entonces ahí, pregúntame cuándo volví a llegar tarde, cuándo... Claro. Nada, no. Su disciplina era fuerte, pero se la agradezco mucho. Así es. Dice Eduardo Venegas, qué increíble el programa, emociona escuchar a todos, el don de hacer feliz con la voz. Y él mismo dice, mi ídolo, mi gran amigo Arturo Mercado, saludos a todos desde Hermosillo, Sonora. Gracias, Eduardo. Gracias. Gracias por esos saludos. También están viéndonos y escuchándonos Lorena Carvalho desde Chile. Saludos a todos. Gracias, Lorena. Gracias, qué gusto que te conectaste por acá. Había unas preguntas. Por aquí, déjenme antes de las preguntas también entrar con Diana con Chinchín. Con Dianita Galván. Sí. Con Dianita La Peque, que además también para mí es un gusto verte. Eres una gente empática, eres una gente que con tu sonrisa iluminas el lugar donde está uno. Yo te veía muy seguido ahí en DNA. Y ahí, de ahí nos encontrábamos, sobre todo cuando iba a grabar con tu mamá. Pero, ¿cómo estás? ¿Bien? Estoy así como, ¿has visto esas caricaturas con mis manos? Así ando con la niña. ¿Qué se siente esta experiencia de la maternidad? Porque además son de esas cosas, no los he visto hace un tiempo. Y finalmente, ¿cómo te sientes como mamá? Ay, muy bien. Muy bien. Es una muy linda niña y ya también ha hecho doblaje. Entonces ya también se une a la dinastía. Hizo solo 2 años. Hace un año fue su primer llamado. Justamente el 18 de octubre. ¡Wow! Sí. ¡Wow! Padrísimo eso. Padrísimo. La verdad, sí. Increíble.
Y ahorita que estamos grabando en casa, también se ha aventado uno que otro llamado y es como sorprendente porque pues al principio yo le ayudaba y yo le decía lo que tenía que hacer, aparte del director, ¿no? Y ahorita ya le suelto los audífonos y ella se entiende sola con el director y ella hace lo que le pide el director y le mete actuación y todo. O sea, sí, una que otra vez de repente le digo un poco más de emoción y lo hace. Oye. O sea, como que lo trae de algún lado, lo tenía que sacar. ¿Cómo les ha ido ahora, en especial en la cuestión laboral, ahora con este confinamiento? Pues creo que están trabajando más que, bueno, yo no tanto, pero Arturo y mi papá están trabajando más que cuando estaban afuera, ¿verdad? Sí. Porque como ya no tienen que perder tiempo en el tránsito, es una cosa tras otra y luego es más difícil poner horarios en casa. Entonces, como también hubo una época de muy poco trabajo, pues tratas de aceptar todo lo que te cae porque tienes miedo a que no te vaya a caer más, ¿no? Claro. Y entonces no pones horarios y pues luego dan las 2 de la mañana y seguimos trabajando. Sí, yo creo que hay que marcar perfectamente límites porque me ha pasado, yo sí prefiero grabar de noche, de hecho soy un nocturno, entonces me gusta mucho estar en las noches grabando porque finalmente es la forma en que yo puedo estar como más tranquilo. Pero sí hay que poner límites, porque por ejemplo, de repente me han puesto juntas en la anda, siendo las 9, 10 de la noche, de repente dices, espérame tantito, o sea, necesitamos algo que frene toda esa vorágine de trabajo de manera indiscriminada, porque pues, uno trabaja de tal hora a tal hora y finalmente pues hay una porción de sueño que uno debe aprovechar y debe uno, vamos a defender la capa y espada, creo yo. ¿No lo creen así ustedes? Pues sí, bueno, nosotros ya teníamos como la deformación del sueño un poco, pero ahorita aparte se nos conjuntó la entrada de la niña a la escuela y sí son ya todos los días a las 8 de la mañana todos, ¿no? Y pues también cuando la niña se duerme es cuando aprovechas para hacer lo que no hiciste en el día, entonces grabas igual, o sea, es como... Tienes que programarte, porque sí, claro. Es muy difícil ver qué haces y qué dejas de hacer, o sea, no se puede. Claro, claro. Aquí hay una pregunta, bueno, una cosa de Silvia Portilla, dice, Diana Alice ya dobla solita, lo trae de familia. Híjole, yo siempre lo he dicho, la forma de ingresar sí puede ser por la familia, pero, ¿qué decías, Arturo? El otro día estaban grabando y Diana estaba dentro con ella en la cabina del estudio que armamos aquí en casa. Y entonces, por la ventanita de la puerta de la sala, puse mi celular para verla, cómo estaba grabando, y dije, su mamá le está soplando las frases, ¿no? No, yo estaba en la cabina afuera y dije, a ver. Y ya vi la otra con los audífonos y la directora, que era Laurita Torres, por cierto, le mando un beso si nos está viendo, le decía alguna cosa y la otra, ¡ah! Pero lo gritaba hacia el audífono. Y ahora ahorita con la mamá, y ¡hola, mamá! Y dice, ¡hola, papá! Y ¡hola, mamá! Y así, solita. Y yo me quedé nada más con el celular como idiota viendo este grabando. Dije, pues si estoy grabando o no, baboso, porque me quedé como menso viendo cómo le hacía con mucha naturalidad. Y además, algo muy curioso: no la reportamos, es decir, no la hacemos para que lo haga. Si le gusta, exacto. Si le gusta que lo haga, si no le gusta, no. Entonces, ¿quieres? Porque hubo un ratito antes de esto que en ese año que hizo su primer loop, de repente hubo un ratito en el que no quería. Y entonces mi mujer y yo pues decidimos que no, hasta que ella quisiera, a ver, oye, ¿quieres grabar? Sí, no, bueno, y ahora se mete. Y de repente juega contigo y te dice, sale, se sienta en su escritorio y dice, shh, se ponen los audífonos, perdón, voy a grabar, no me hagan ruido. Está diciendo lo mismo que yo estoy dirigiendo. Aquí les voy a presentar a toda la gente que nos está viendo y escuchando las redes sociales de algunos de ustedes. El Twitter de Arturo Mercado Junior es @ArturoMercadoJr. El Twitter de Arturo Mercado Chacón, obviamente Arturo Mercado CH. Exacto. Es el Twitter. Dianita Galván, su Twitter y su Instagram. Ya, ahí puse Instagram, qué bruto soy con los dedos, digo. También con la boca, pero más con los dedos. @DaiGSA. O sea que esas son parte de las redes sociales.
Las repito nada más: Twitter, Arturo Mercado Jr., Twitter, Arturo Mercado CH, y Twitter e Instagram, arroba DAI GSA. Esos son algunos de los de las redes sociales que tienen ellas. Diana Santos no tiene, no usa redes sociales. Magda, ¿tú cómo estás en ese asunto? Quita tu mute porque no te oímos. El mute es el micrófono. Y nos encantaría escucharte. A ver, espérame. Pero te desmutea la mami. Tú, el apachura el micrófonito. École, ahí estás. Yo nada más tengo Facebook y WhatsApp. No soy buena en lo de las redes. Por eso no, pero no el WhatsApp cómo. No lo damos aquí porque son teléfonos personales sobre personal, todo. Sí. O teléfonos de trabajo. Y el Facebook. Y el Magdalena Facebook, Leonel de Cervantes. Magdalena Leonel de Cervantes, ahí lo tienen, por si se quieren acercar a ellos para hacerles preguntas, para hacerles peticiones. ¿Cómo ves toda esta gente, Diana Santos? ¿Cómo ves a todos reunidos en esta pequeña transmisión, chica no muy grande, que además, llega finalmente a muchos lados en el mundo? Desmuteala. Ya se desmutearon. ¿Qué pasó, Oscarito? Es que no te escuché casi. No te preocupes. Uy. ¿Qué piensas de que estemos ahora sí que, pues, la familia reunidos? Bueno, estoy feliz porque, pues sí, vivo con mi yerno y con mi hija y mi nieta. Arturito lo veo muy seguido porque viene a grabar casi diario. Que no me llamo seguido, pero lo veo. A Magdita, pues la tenemos lejos, pero viene seguido también. Entonces estoy feliz porque sí estamos ahorita separados con Magdita, pero estamos todos los demás juntos. Y pues aunque es sana distancia, estoy feliz de que estemos juntos. No, y se extraña a la gente, y hay que apapacharnos finalmente. Exactamente. Fíjate que en la familia ha habido muchas reuniones ya de esta forma, virtuales, y lo necesitamos porque, aunque sea vernos y apapacharnos aquí a través de las cámaras, a través de estos micrófonos, ¿qué sientes con la nieta ahí, chambeando? No, feliz, porque con la primera que trabajó fue conmigo. ¿Ah, yo sí? Su primer papel. Mira, mira. Entonces, pues estaba yo feliz de que hubiera trabajado conmigo y todo lo que yo le decía lo hacía, o sea, tenía 2 años y lo decía. Y yo siento que es una niña que ya tiene lo de la actuación, que es una actriz nata. No, y lo musical, lo musical lo trae, se pone a actuar, los cuentos, se pone el vestido de Blancanieves y de repente te dice, voy a llorar. Y se tira en el piso y empieza a llorar. Y le dices, ¿por qué lloras? No, y se sabe todas las canciones. Sí, es que los animalitos no vienen a salvarme. Y de verdad lo actúa, llora, todo lo trae. Y canta todas las canciones y es súper entonada además. Ahora, ella obviamente todavía no tiene la dimensión de que ustedes o nosotros seamos las personas que hacen estas voces y la estos tiene. Personajes. Sí, no es, sí, Oscarito. Ya la tiene. Sí, nos pide las voces, luego de repente dice, papá, ¿me haces la voz de Mickey? Papá, ¿me haces la voz de Woody? O dice a Dianita, ¿me haces la voz de Minnie? Mamá, ¿me haces a Piggy? De verdad. ¿Ah, sí? Y ella ya canta a Mimi. Y ya le sale la voz de Mimi. No, y reconoce cuando es Sabu, cuando es su papá en la tele. Sí, sabe perfecto. ¿Tampoco? Papá. Sí, sí, viste. Mira, ahí está mi Abu. Y dice, ay. Sí, cuando mi chef fue cuando estaba viendo la película de Santa Claus, donde era su Abu. Y decía, mamá, Santa es Abu. No. Oye, qué genial a mí esto. O sea, yo la verdad había preparado, bueno, dizque preparado un programa para estar con tres. Me topo con que ya no estoy con tres, sino estoy con seis. Ya sé, también a ella la debo tomar en cuenta.
Y para mí es bien emocionante esto. Dice la gente que está muy emocionada viendo el programa, viendo la transmisión del Bonfish Channel. Muchas gracias por todos sus apoyos. Muchas gracias por siempre estar aquí apoyando a esta estación, apoyando este intento de seguirnos comunicando, intento que comenzó hace 20 años más o menos en la radio por internet y que ahora, a través de que ha pasado por otros medios, finalmente llega ya al video a través de YouTube y de Facebook. Muchas gracias a todos los que están aquí todavía sintonizando y muchas gracias a la gente que nos va a seguir viendo en el programa que va a quedar grabado en YouTube y en todo el audio que va a quedar también en Mixcloud, que es una nueva plataforma donde el Bonfish Channel también se va a presentar de manera más musical para no estar luchando con Cristo. Derechos de autor y todo eso. ¿Qué pasó? No, no, estaba hablando Dianita con la... Yo Cristo y dije, ay, que no sea Cristo. Cristo. Te digo que anda como el pulpo. Sí, ¿verdad? Sí, es que... Oye, Arturo, chico, ¿qué sentiste viendo a tu hija y viendo hacer esas monerías? ¿De quién las sacó? ¿O ella las trae? ¿O qué pasa? Fíjate que fue algo vacío porque una de las cosas que yo le agradezco mucho a mis papás, a los dos, fue que que me dejaron hacerlo con ciertas condiciones. Las condiciones, la que mi mamá siempre me puso es: esto hazlo, pero me entregas un título de una carrera. Tienes que estudiar una carrera aparte de esto, ¿no? Yo soy licenciado en Administración de Empresas por el TEC de Monterrey. Entonces, siempre estuve estudiando a la par y si yo sacaba una reprobada, yo no iba a trabajar. Sin embargo, lo hacía por el gusto de si yo iba bien en la escuela y lo hacía bien. Y verlo siempre como un juego, no como una obligación, fue algo muy bonito. Entonces, el hecho de que mi hija ahora lo vea como un juego, creo que es algo muy importante porque nuestro trabajo puede cansarnos de repente, decir, ay, ya estoy cansado porque estoy agotado físicamente de que llevo X número de horas grabando o dirigiendo o haciendo un papel estelar, o a lo mejor te toca estar con un cliente en un comercial de publicidad que te pide una y otra y otra y otra y otra y estás junto con él averiguando cómo quiere su comercial y cómo lo vas a hacer, o es una sesión muy larga, en fin, o audiovisuales, todo lo que hacemos, incluso teatro, ensayos y cosas, todo lo que conlleva. Y pero a fin de cuentas, mientras lo estás haciendo, estás divirtiéndote, estás jugando. Eso es lo que es maravilloso y nunca dejar de ser niño en ese aspecto. La veo jugando y siento lo mismo que yo sentía desde que cumplí, de que he tenido 5 años, que la primera vez que yo me trepé a un atril, mi papá me cargó porque no habían los banquitos para los niños, me levantó y era un niño que estaba en un circo y le hablaba a un elefante, no me acuerdo, no sé ni en qué película, la dirigió mi abuelita Maga. Y el niño dejaron que yo lo hiciera. Ya llevaba yo como 2 años moliendo y cada vez que ella le da, después que la toma quedaba, yo volteaba y le decía al actor, ok. Y una que otra dijo, ok, y no quedaba la toma y me decía, no, espérame, esa no quedó. Y me enseñaba a darle indicaciones a los actores y a ponchar las bolitas de los breaks. Entonces, ya de repente ya ponchaba las bolitas de los breaks. ¿Mandé? Imagínate cuando había breaks. Y pues sí. Había veces en las que yo ya de plano dije, ok, no hay que decir ok siempre. Muy bien, vamos a ver. Entonces ya volteaba a verla, cuando incluso yo ya veía que la toma estaba buena, y estaba yo chiquito, tenía un año más que mi hija. Y le hacía así de, ¿sí? Y me volteó y me decía con la cabeza así, y ella estaba parada aquí, algo decía, ok. Y le daba el ok a la toma. Entonces, pero siempre fue muy bonito, siempre lo vi como un juego, y a la fecha sigo jugando. Entonces es muy bonito porque sigo jugando, porque ahora fue nuestra nueva experiencia con la pandemia, armar el estudio y ver y hacerle, y también empezarle a hacer al ingeniero de audio y ver también que mi hija lo hace jugando. Es muy bonito porque a la fecha yo veo a mí en aparición por la ventanita, a mi mujer, a mi suegra, a mi mamá, a mi papá y luego a mí, los veo jugando. Es padrísimo, nunca los he dejado de ver jugar, es muy bonito. De hecho, en inglés es play. Finalmente nuestra carrera es play. Y si lo traducimos de manera literal, es jugar.
Y nuestro trabajo es jugar, y cuando se convierte en algo diferente, yo creo que van cambiando también los resultados que damos. Porque claro, yo hace rato le preguntaba a tu papá, y además él dice, mi trabajo es a base de la imaginación, y siempre he estado convencido de que el trabajo, no nada más para la voz, sino para la recreación de cualquier personaje en cualquier medio, la imaginación claro, es muy importante y es básica, porque si no la tienes, de alguna manera llegas a fracasar tan notoriamente que puede entrarte otra fase, que es la depresión. Ahora, con esta pandemia, muchos pudieron haber caído en esto. Ay, se interrumpió un pelito la... Muchos de nosotros nos hicimos también ingenieros de audio. También tuve claro, que hacer yo un propio estudio, evidentemente. Magda, ¿tú estás trabajando allá? Estoy trabajando acá, pero ya tengo mi cabina para estrenarla en unos cuantos días. Ah, perfecto. Pero sí, trabajo acá en dos compañías. En una dirigía yo hasta junio, renuncié a la dirección, pero trabajo en la otra, en las dos, pues, como actriz. Y soy muy feliz así. Pues fíjate que yo no sé, a mí sí me gusta ver a la gente y tocarlos, pero finalmente este trabajo en el confinamiento para nosotros es una bendición, porque no se acaba, al contrario, se puede hacer. Dice Katy, hola Oscar, y vamos subiendo suscriptores. Yes, gracias Katy. Es que además hoy por primera vez, hoy han sucedido en mi historia personal varias cosas en el mismo día. Uno de ellos es, hoy es martes 13. ¿No les da miedo? A mí sí. No, es de buena suerte. Sí, para los que piensan que es de buena suerte, claro, para los que piensan que no, es de mala suerte. Es mala suerte. Bueno, si es del 2020, yo creo que no. Dianita dice, Oscarito Zula, tu micrófono casi no te oímos, ¿ya me oyes mejor? ¿Me oyes mejor, Dianita? Ah, perfecto. ¿Todavía no? No. ¿Todavía no? Arturo ya me oía mejor, pero no sé. Bueno, le subimos aquí a la ganancia un poco. Y otro de los hechos fundamentales, ustedes saben que yo soy súper extra maquero. Bueno, hoy se dio un keynote donde hubo dos productos nuevos. Uno de ellos es son unas nuevas bocinitas que además interactúan con uno, unas cosas bien locas que hay, pero padrísima, se llama HomePath, y además ya vi los precios para México, realmente no está tan caro, $2,500 cada una de esas bocinitas, puede uno tener casi cada uno en la recámara de cada quien, y de repente yo decirle, Siri, avísale a Arturo que ya me voy, y él, tu bocinita, la bocinita te dice que ya se va Oscar. O sea, cosas así, muy, muy locas. Vean el keynote, está padrísimo. Y obviamente el iPhone 12 en sus múltiples versiones. Sí. Otro de los hechos fundamentales que pasaron hoy es que en Amazon Prime, hoy y mañana son así como los Happy Days, antes de lo que son los Happy Days de noviembre. Pero bueno, son días de grandes promociones de Amazon Prime para quienes todos ustedes quieran ir. Ojalá la lana que me habían prometido de Amazon Prime me la traigan por acá. Y bueno, y llegue. Pero también hoy es cumpleaños de, no sé si esté conectado ya, pero es cumpleaños de un sobrino mío, Diego. Su cumple 19 años, ya los chicos se van haciendo bien grandes. Ya, ¿verdad, Arturo? Ya no, ya no. Híjole, sí. Tu hija ya 3 años, Arturo. Te veo así como que estás muy crecidito ya. Y a ella sobre todo más. Pero sí, para mi sobrino Diego, muchas felicidades en sus años. Felicidades, Diego. Felicidades a Diego. Gracias por los saludos a ustedes. Felicidades, y Diego. Otra cosa importante, de nuevo les repito, esta transmisión es la primera que hago a través de YouTube y en conjunto, simultáneamente con Facebook, lo cual me agrada mucho. No puedo yo comentar en el chat de Facebook, no puedo yo mandar mensajes a Facebook, pero sí leo los que me puedan mandar ustedes a mí. O sea que muchas gracias. Dice Eduardo Venegas, mi santo, jaja, San Eduardo. Ah, mira, hoy es San Eduardo, yo no sabía. Pero qué bueno saberlo. Finalmente hay muchos Lalos en el mundo que se nos van acercando por aquí. Felicidades a Eduardo Venegas también. Magda, Mandy, ¿tú qué sientes sabiendo que tu nieta ya dobla? ¿No la has visto doblar tú?
No, pero la he visto actuar, no, pero he tenido el privilegio de verla actuar, pero en primera fila. Un día se van su mamá y su papá a comprar no sé qué. No, mamá, no te vayas, mamá. Pues ya, por fin se va. Y entonces corre a la puerta y dice, mamá, por favor, no me dejes aquí. Y le dije, oye, Dianita, estás a dos calles de los niños, ¿no? De los que cuidan a los bebés. Le dije, por favor, mijita, no me espantes. Y entonces volteé, no, mamá, no pasa nada. Vamos a seguir jugando. Se echó el drama, dio la media vuelta y como si no hubiera pasado nada. Pero hubiera se acabó el personaje. Se acabó el personaje, no. Se acabó el personaje. No me dejes aquí. Bueno, doy la mano aquí, pegada a la puerta. Tú decías, esta criatura la están matando. Dije, donde lo oigo una vecina, va a llamar a la policía, van a decir que estoy teniendo abuso infantil. No, le digo, pues ya, sí. Marita, sí, ama, vamos a seguir jugando. Y ya. Oye, Arturo Grande, qué herencia, ¿no? Bárbara, pero bárbara, de lo cual yo estoy pero bien orgulloso, la verdad, mucho, mucho, porque he visto tantas facetas que han pasado por toda mi vida y afortunadamente siguen pasando y son pruebas fehacientes que nadie podrá refutar, ¿no? La verdad son cosas increíbles. Y que imagínate, ¿no? Y yo me siento pero estupendamente bien. Oye, Arturo, yo no sé si tienes algún personaje que te haya gustado mucho hacer, que recuerdes con gran cariño. Y si fuera alguno en especial, o algunos, ¿cuáles serían? Yo sé que en todo lo que has hecho en tu carrera, es que son muchísimas cosas. ¿Cuál podría ser algo de lo mucho que te ha gustado que repetirías con gusto, que volverías a hacer en una regrabación porque te gustó y podrías todavía hacer cosas nuevas y mejores? ¿Cuál sería uno de ellos? Ay, caray, caray, me lo pones bien difícil. Por la misma pregunta para tu hijo, ha hecho menos cosas, pero por ahí te anda alcanzando. Ay, 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 ay. Mira, definitivamente, creo que un logro, algo muy bonito, no nada más en currículum por lo que pueda decir, sino por la satisfacción que logra, es aquí a la mitad, lo puse. Ese muñequito me ha dado tantas satisfacciones de que era yo un niño. Mi mamá me decía Mickey Mouse de chiquito, nada más por así decirme, así como le dices ratón, le dices pulguita, le digo yo a mi hija de repente, alguna cosa así, ella me decía Mickey Mouse de enanito. Y me gustaba muchísimo, y ese lo haría yo, lo repetiría cualquiera de las cosas que he grabado de él por el mero gusto de ser él, de las satisfacciones tan grandes que me ha dado. Y me ha dado la oportunidad incluso de hacer algo que no hubiera sido posible en la época en la que se grabó. Hubo un documental hace ya muchos años, yo tenía como 2 años de estar haciendo a Mickey, y de repente se tenía que remasterizar, pero iban a tomar unas voces y unos audios del programa original para hacer una nueva edición del arte de la animación, y salía Walt Disney hablando. Ese Walt Disney lo doblaba mi abuelito Raúl. Entonces, cuando escuché la voz en el audífono, el ingeniero pensó que era un detalle muy lindo, de mucha ternura, mandármelo por el audífono. Cuando quise contestarle, se me atoró la garganta y no pude hablar. Y le dije, no seas malito, chino, solté a llorar un momentito y le dije, dame chance, vamos a grabarlo y al final me lo sueltas, ya me dejas oír hablar con él, porque no puedo. Le dije, pero fue una de las satisfacciones y cosas más grandes que me ha dado ese personaje, ¿no? Yo con mi abuelito pude compartir el atril, pero un ratito nada más, lo llegué a acompañar a alguna grabación, pero nunca en ese plan, en el plan de un personaje tan emblemático que hiciera él en algún tiempo. Y yo creo que sí te puedo decir que el más emblemático que he hecho en mi carrera, que ya son 40 años, es definitivamente Mickey Mouse. Entonces fue algo muy... ¿Y cómo habla Mickey? ¡Ah, Mickey Mouse! Más o menos habla así, Mouse, qué pedo. Hey, bien, bien. Arturo Grande, ¿ya pensaste? He estado pensando y pensando, pero... Ya no me pude alargar más. Te estoy dando tiempo, porque además a los Arturos les queda genial el personaje de Shaggy, dices. Shaggy, fíjate, es muy especial el Shaggy porque
Ese, yo lo empecé, yo lo inicié, fue el primer, fui el primero que dobló a Shaggy. Y pues todavía lo sigo haciendo, afortunadamente. Pero a través de, imagínate, ya cuantísimos años, pero mucho, mucho. Y si es un personaje que sí, sí me gusta mucho, pero es que me gustan todos, Oscar. Todos sí. Realmente los tomo como lo que son, aunque no hayan sido personajes que yo haya hecho desde en un principio, pues digamos como el Pedro Picapiedra. ¡Y a Banda Badu! ¡Hola! ¿Cómo están, amiguitos? Me da mucho gusto estar en este programa fantástico, con tanta gente fantástica. ¡Hola! ¿Cómo están? Les mando un saludo desde Piedra Dura. ¡Y a Banda Badu! Oye, Diana dice que sería muy feliz si don Arturo le manda un saludo con voz de Ham de Toy Story. Sí, ¿sabes qué? Pues sí, yo soy Ham, pero para ti soy el malvado doctor Tocino. Dice Gisela García, me encanta el personaje de Mickey Mouse. Muchas sí, a mí también. Y también este, como dice Luis Enrique Casavilca, Woody. Con pero, Woody hay una historia así especial por ahí. Finalmente son dos actores los que lo han doblado, sí. Carlos II y tú, y yo realmente los he disfrutado los dos, y te lo dije cuando vi la tercera película, que tu trabajo, te lo dije personalmente además, que tu trabajo me había gustado mucho, mucho. Las circunstancias por las cuales ya no lo hizo Carlos no son para tocarlas en este momento, porque no estamos hablando de eso, pero finalmente quien lo logró cubrir, porque además nuestro trabajo no es de permanencia voluntaria. Nuestro trabajo finalmente en algún momento se acaba y las cosas pues así son y los ciclos de la vida van circulando. Entonces, ¿qué satisfacciones te deja Woody a ti, Arturo? Mira, Woody me deja una satisfacción muy, muy grande porque yo tenía un cuando empezó, sin poner esto muy, muy, muy pesado ni nada, al contrario, era una responsabilidad muy grande porque si llegas a cubrir a un personaje que ya está establecido y que además el público, si no le gusta, no va a ver la película. Así es. Fue cuando me entero de que la película que más taquillera de la historia de Toy Story, de las cuatro que ha habido, ya incluyendo a la última, fue Toy Story 3. Fue la historia, la película que más vendió, de las tres que más boletos ha vendido. Mucha gente no se dio cuenta del cambio de voz, y no porque haya sido mala o mejor una u otra, no. Sino porque la gente iba a ver la película. Yo siempre he dicho que una película bien doblada es aquella en la que no te fijas o no te molesta que una voz no le esté, no le cuadre al personaje o que hable feo. Cuando la gente está viendo una película, tú como espectador estás viendo una película y te clavas en la trama de la película, está perfectamente bien doblada. Porque no te fijas en cosas técnicas que te estén brincando a la vista. Entonces, eso fue para mí un orgullo muy, muy grande. Y lo fue en la película que decía decían aquí arriba que les encantaba Silvia Portillo, que no sé, que les encanta la voz de Shaggy. Yo he cubierto en dos películas en Bafona de dibujos animados y otra de live action. ¿Haciendo a Shaggy? Haciendo sí. A Shaggy. ¡Scooby-Doo! ¿Dónde estás? ¡Scooby! ¡Me viene persiguiendo a los fantasmas! ¡Scooby-Doo! ¡No me dejes, Scooby-Doo! ¿Dónde estás? Aquí está justamente Silvia que dice: Arturito Junior puede contar la anécdota de la película de Scooby-Doo, donde el público creyó que era la misma voz de Shaggy, por favor. Así estábamos en el cine, yo fui con mi mamá, entramos los dos solitos al cine y había varias personas y de repente empezaron a hablar algunos otros personajes. Se les cambió la voz a todos por orden del cliente. Quería algo nuevo, sin embargo, específicamente por mercadotecnia, querían que la voz de Shaggy no fuera similar a la original, sino fuera original, similar a la de mi papá. Entonces dije, pues, ¿por qué no lo llamaron a él? Pues, en fin, me llamaron a mí para hacerlo, y entonces cuando llegamos, la segunda mitad de la película, mi papá estaba ahí conmigo, coachándome, y y a la hora que entra a la entrada y el Scooby-Doo, ¿dónde está? Ese gritote, varios niños ya habían dicho, ay, es que fulano no es igual, y no es igual, y cuando pego ese grito, el niño de al lado voltea y dice, pero Shaggy sí es el mismo. Uff, descansó mi alma, me volvió el cuerpo, te lo juro, dije, ya la hice. Claro, ¿cómo no? ¿Cómo no?
Porque además los niños identifican las cosas rápidamente y finalmente son a los que menos puede uno engañar. No los engañas nunca. No. Es increíble la capacidad que tienen los chavos para reconocernos cuando algo está pasando, cuando algo no es normal. Gracias de nuevo, Gisela García, se te agradece mucho este super sticker, realmente muy apreciado. Dice ella con mucho cariño, realmente este programa es lo máximo. Te lo agradezco mucho, de verdad, Gisela, gracias, gracias por este apoyo a este tipo de programas que van a seguir existiendo gracias a ustedes. Dice Lorena Carvalho desde Chile, qué bueno es conocer a personas, actores, detrás de los personajes. Gracias, Lorena, por decir esa palabra mágica. Gracias, sí, gracias. Finalmente, una de las cosas a las que siempre hemos llegado en conclusión, quienes nos dedicamos a esto, es que los que nos dedicamos también al doblaje, somos eso, actores de doblaje. Es una de las especialidades de nuestra carrera. Creo que en eso coincidimos todos, por lo menos todos los 6 y medio que estamos presentes. Exactamente. ¿Sabes, Oscarito? Dime, Diana. Dianita me ha pescado como Minnie Mouse ya en varias cosas cuando yo he estado enferma. ¿A poco? También nuestra voz se parece mucho y ya ella ha pescado la voz de Minnie. ¿Cómo habla Minnie, Dianita? Oye, Diana Santos, oye, tu mamá, Diana, le hablo a Diana Galván, con permiso. Tu mamá, Diana, su voz no le cambia, por Dios. Desde que la conozco a Diana y son más de 40 años, tiene la misma voz. Diana Santos sigue teniendo la misma voz. ¿Qué haces para cuidarte, Diana? No, nada. O sea, no fumo. Pero, okay. Que ahora que se dobló la cuarta película de Toy Story, me hicieron prueba para ver si voz se oía igual que como se oyó la última vez. ¿Tampoco? Ricardo Tejedo les decía, claro que se escucha igual, ¿por qué le quieren hacer prueba? No, es que a lo mejor se va a oír más grande. Sin embargo, la actriz que la hace en inglés, edad que yo. O sea, la misma. Entonces Ricardo estaba muy enojado que por qué me querían hacer prueba. Y pues mi voz sigue igual, igualita que la primera vez que doblé a Bobby. Diana, tienes la misma voz tú y Magda desde que las conozco. A Arturo papá le ha ido cambiando. Poco, pero le ha ido cambiando, sobre todo porque cambian luego tanto las voces que de repente identificarlo. Arturo Chico, pues evidentemente le ha ido cambiando, pues lo conozco desde que estaba muy chiquito. Evidentemente. A Diana, a ti, Dianita, no te conocí tan chiquita. Sí, le acabo. Cada vez se le parece más a la de su papá, porque cuando lo oí el otro día en Pulgarcita se oía bien chavito y sí, casi no lo reconocí. Entonces haz una cosa, Arturito, por favor, mucho hielo antes de grabar, después de grabar ya no. Perdón, el hielo antes de grabar es sanísimo, te desinflama. Antes de grabar, ya que grabaste, ni le metas al hielo, porque si no, entonces cada vez se va a parecer tu voz más a la de Don Pancho. A la de tu papá. Hay una anécdota muy curiosa. Espérame, algo decía tu mamá, espérame. ¿Qué pasó? Yo decía que el otro día comí hielo antes de que me grabara. Lo malo del hielo es que, ok, te desinflama, pero te adormece la lengua. Entonces, la adicción. Pero no es dejar el hielo en la boca. No. Es tomar cositas con hielo que estén frescas y frías, pero nada más. Antes de grabar. Algo decías, Magda, ¿qué decías? Que no tenía idea de que fuera bueno el hielo para poder tener más claridad en la voz. No, pues por lo menos te desinflama. Ya ves que cuando uno se pega, se pone uno hielo. Y el hielo desinflama. Entonces hay una razón fisiológica que puede ayudarnos. Sí. ¿Sabes a quién se lo aprendí? No. Cuando me contaron la anécdota de don Pedro Vargas. Además de que él decía que lo único que hacía daño era cantar mal. Sí. Pero él se aventaba las jarras de agua con hielo antes de cantar. Evidentemente, y 2 o 3 coñacs, es obvio. Sí, claro. Pero después de cantar, mudo, tapado hasta acá, y obviamente nada de hielo. ¿Por qué razón? Pues hay que dejar que se
enfríe la garganta para poderle meter. Pero antes de cantar, él decía, esto desinflama y cae muy rico. Y la verdad, no cae mal antes de grabar, te repito. Ya después, sí, del hielo, puedes empezar a calentar tu voz y adelante a trabajar. A mí lo que me ayuda mucho es un poquito de agua tibia con una cucharada grande de vinagre de manzana. Hago gárgaras y de inmediato se me limpia la garganta y ya. Empiezo a vocalizar en el transcurso de mi casa al estudio y ya llego calentita. Me dijeron de otra vocalización y para calentar la voz, buenísima, y además no tienes que hacer tanto esfuerzo. ¿Cuál es? Ponte a limpiar tus dientes hacia un lado 3 veces con la lengua. Y luego 3 veces hacia el otro y 3 veces hacia el contrario y 3 veces hacia allá y tu voz se calienta. No lo dudo, porque se calienta. Y además me lo dijo una cantante y maestra de canto, o sea, no es cualquier persona, es alguien que realmente su voz es, pues igual con nosotros, pero ellos de alguna manera más pesado, su voz es su vida, ¿no? Su vida productiva, claro, sobre todo. Pues gracias, Oscarito, porque a partir de mañana, que tengo llamado como a las 10:30, me voy a ir con mi lengüita dándole de vueltas. Por lo menos van a ser 10 minutos menos que te tienes que levantar. Sí. Ya con eso. Yo dices, a partir de ya lo estoy haciendo, ¿eh? ¿Ya? Sí, pero, Arturo, si tú nos puedes enseñar a todos, por favor, hombre. Por favor, ya, realmente ya, tu voz ha cambiado, pero yo creo que han cambiado tus caracterizaciones, Arturo, porque... Tu voz es realmente prodigiosa, eres realmente de esos talentos que hay pocos en el medio, muy pocos, con la versatilidad, con el profesionalismo, con el cariño con el que haces el trabajo, me consta, hemos trabajado juntos, me has dirigido, o sea, te conozco trabajando muchísimo, Arturo Mercado Chacón. Así es, Oscarín, y sí, me dio mucho gusto que trabajaras conmigo como actor, y recuerdo que te di yo un papel muy, muy bonito, que salió padrísimo, en una película en la que yo estaba haciendo el estelar también, y tú hacías al amigo, que me acuerdo hace muchos años, y también, la verdad, sí, siempre me he sentido complacido con trabajar contigo. Gracias. Para compartir el atril contigo. Gracias. En ese entonces todavía se podía compartir el atril y realmente esas son de las cosas que sí extraño. Bueno, no de todos, porque con Magda Rubalcaba, en Paz Espante, tuvimos una serie, Rodolfo Vargas y yo, y fue un sufrir esa serie, un sufrir. Sobre todo cuando nos íbamos a comer después de comer, no ponía un loop, pero ni vamos, no había forma de que lo hiciera. Y ya nomás me volteaba yo con tu abuelo Arturito. Y decía yo, ¿qué onda? ¿Así va a estar toda la tarde o qué? Y no se atrevía a responderme, porque además me tenía miedo, yo creo. Dice Lorena Carvalho, creo que vimos junto a mis sobrinos Agustín el capítulo de Una Navidad sin Pluto como 100 veces. No lo dudo. No lo dudo. Es bonita. Sí. Dice, si la Portilla son igualitas las Dianas en voz. Y Gisela le contesta, sí, se escuchan igual. Isabel Villanueva Campos, gran programa, como siempre, hermosas voces. Coincido contigo totalmente. Dice Gisela, un saludito, por favor, para mi hija Saraí de Woody, se pondría loquita de feliz. Pero por Saraí. Supuesto, Saraí, soy yo, tu amigo Woody, el vaquero más rápido del cuarto de Bonnie. Pero antes era yo del cuarto de Andy. Recuerda, eres un juguete. Silvia Portilla dice, el coñac es para sanitizar, ¿ok? Bueno, claro. Pues sí, se higienizaba, se desinfectaba, no, pero la garganta, el golpe al hígado viene después, pero lo principal ahí era la garganta, porque además don Pedro no cantaba con el hígado, cantaba con la garganta, ¿o no crees? Sí. Chicos, de acuerdo. Para mí ha sido realmente un placer platicar, verlos, primero que nada verlos porque son parte de mi vida, de mi carrera, son parte de mi familia. Gracias. Ustedes son de los que conozco hace muchísimos años y para mí es un gran lujo estar aquí con ustedes y que ustedes hayan aceptado estar aquí conmigo. Eso todavía me llena más. Soy bien chilletas, ojalá no se me salgan las de después.
Pero gracias, gracias. Y gracias. Nos vemos poco a poco despidiendo. Eduardo Venegas dice: Rey León, live action. Todo el mundo pedía Arturo Mercado, Arturo Mercado. Winnie Pooh, claro. Claro, Arturo, también la voz de Winnie Pooh es increíble. Sí, yo soy Winnie Pooh. Fui mucho tiempo, pero quiero que sepan que yo soy Winnie Pooh y tengo un chaleco muy rojo, muy bonito, y tengo muchos amiguitos, entre ellos a Christopher Robin, a Burrito y otros tantos. Y me voy porque me voy a comer mi miel, que me gustan mucho las muchachas, pero me gusta más la miel. Otro personaje entrañable, que además desde aquí le mando un saludo a Geranio Vázquez, que hizo a Rafiki en el Rey León original, y en el live action tú lo hiciste, Artur. Sí, no sabía, efectivamente. Sí, no fui requerido para hacer el Rey León por cuestiones publicitarias, realmente, no porque no hubiera podido hacerlo, y también porque el actor original tenía como 50 años menos que yo, pero de todos modos sí podría haberlo hecho, puesto que hasta ahora todavía El Rey León es una película emblemática de caricatura que hicimos nosotros, y yo todavía me lo quiero y me da mucho gusto hacerlo serie. Siempre. Nala, ¿eres tú, Nala? ¿Cómo estás, Nala? Quiero invitarlos a todos a que vengan a mi pradera con mi esposa Nala y mis hijos, Cayón y Kiara. Yo, El Rey León. Fíjate, eso realmente es maravilloso, porque además uno piensa que uno se casa con los personajes, pero realmente el público es el que hace que uno se case con ellos, por la respuesta del mismo público, y quienes se casan más con los personajes es el público, no tanto los actores, que sabemos que en algún momento esto se puede acabar y no pasa nada. Claro. Pues así es. Dice Gisela: no lo puedo creer, no lo puede creer, mi hija está súper emocionada, Dios los bendiga a todos, gracias. Diana dice: en La princesa y el sapo, cantándole a Evangeline. Ay, 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 qué bonita. Fíjate nada más, es que con ustedes podrían ser horas y horas y horas hablando de esta cantidad de personajes maravillosos. Ustedes han formado parte de la infancia de muchos, como lo dije al principio, de la adolescencia, de la adultez, de la madurez, de la senectud, a la cual hemos llegado muy noblemente algunos, y yo les agradezco esta convivencia, les agradezco esta pequeña charla. Gracias a ti, Oscarito. Gracias a ti, Oscarito. Corazón, muchas gracias, Oscar, por habernos llamado para estar aquí contigo y para convivir con el maravilloso público que es, que nunca nos han dejado, y que espero que sigan aquí, porque eso nos da alimento, nos da una retroalimentación tremenda para poder seguir haciendo nuestro trabajo, como siempre lo hemos hecho, y mejor todavía, lo más que se pueda y hasta donde se pueda. ¿Y qué piensan, por ejemplo, de los actores que están haciendo muchas convenciones y todo, tratando de alguna manera de lo que le llaman ahora monetizar más el trabajo que como actores de doblaje hacen? Mira, muy admirable, muy padre, porque en algún momento el doblaje estaba confinado a que fuéramos los mineros de la actuación, todo el mundo nos oía y nadie sabía quiénes éramos. Y ahora, gracias a esas convenciones, gracias a esos extras, incluso por la promoción que se le llega a hacer a las personas, es mucho, muy, muy bonito ver que cuando menos pueden obtener un ingreso adicional a su trabajo, ver que la gente los reconozca y ver que de repente mueven masas y mueven muchas personas. Yo no personal he dado muy poquitas convenciones, mi papá ha dado algunas más que yo, y ver de repente cómo conocen las personas, nuestro público te iba a conocer, es impresionante. Sí, yo sé que sí, y cuando fueron a develar una placa de Bárbara, nos dimos cuenta, Bárbara y yo, de todo lo que habían logrado con la gente. ¿Qué decías, Arturo? Perdón. No, sí, me acuerdo de esa ocasión, y de veras que sí, yo estuve bien complacido también con la gente, porque sí, es que es una cosa de veras que increíble, no lo puede uno comprender, o mucha gente no podrá comprenderlo, hasta qué grado,
hacen sentir a uno y hacen vivir y revivir. Y caray, es la gran cosa y yo espero continuar con esto, la verdad, porque me encanta. Y si hago mi trabajo, lo hago con de todo corazón y con todo el gusto de siempre. Y siempre voy a hacer un papel nuevo con los mismos nervios. Siempre voy nervioso y trato de ir haciendo, como decía mi hijo también, voy en el carro haciendo ejercicios de dicción para no regarla, para hacer más el trabajo mejor de lo que pudieron hacerlo. Y te digo, el doblaje para mí es mi todo. Así es. Dianas 3, además, Dianas 3. Hola. Gracias por estar aquí, por estar echando el cotorreo con todo nieta e hija acá, que finalmente es la media de los 6.5 que estamos aquí en la transmisión. ¿Cómo fue? ¿Cómo dijo? Hola. ¿Cómo estás? Qué bueno. Es Diana. ¿Eh? ¿Qué? Minnie Mouse. ¡Ándale! En la tercera generación de Minnie Mouse. Sópatelas, perico. Dianas, gracias. Gracias por aceptar esta invitación. Gracias por estar aquí para platicar muy poquito de lo tanto que ha hecho. Realmente yo lo aprecio mucho. Gracias a ti, de verdad. Muchas gracias por pensar en nosotros. Y sobre todo el volverte a ver, no sabes qué gusto me dio. Extraño esa época donde nos veíamos, donde nos apapachábamos. Lo extraño muchísimo y aunque sea así, de este modo, el verte para mí es un placer. Ya sabes que a Barbarita y a ti los quiero muchísimo. Salúdame mucho. Y para mí fue un placer el estar aquí contigo, carito. Gracias, Diana. Y Diana Galván, también gracias. Gracias. Gracias por estar ahí, por seguir conviviendo con esta familia maravillosa, por hacer todavía carrera en este valle de lágrimas en el cual nos decidimos meter. Pero gracias por estar aquí. Esta camisa de 11 varas también, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí. Y ahora con el confinamiento, híjole, uno tiene que hacer acopio de paciencia porque también la familia necesita su espacio como nosotros necesitamos nuestro espacio de la familia. Porque hay veces que, pues sí, finalmente hay veces que nos salimos a trabajar y bueno, ese es el tiempo en el que tenemos el espacio con la familia. Sí, pero Magda, hay que aprender a convivir más juntos. Así es. Magda, gracias por estar acá. Gracias por aceptar la invitación de Arturo, de tu hijo, y por darme la bendita sorpresa de verte de nuevo, porque además me encanta verte, me gusta mucho trabajar contigo, te quiero mucho y lo sabes muy bien. Gracias por estar aquí. Gracias a ti, Oscarito. Yo te quiero muchísimo desde siempre. Y cómo quisiera poder darte un abrazo grande, grande, y decirte lo mucho que te quiero, lo que quise a tu papi, lo que quise a tu mamá. Y cómo me encantaría volver a trabajar contigo. Dios nos lo va a permitir, ya lo verás. Yo estoy seguro que sí. Y y gracias por tus saludos. Se los dará a mi mamá pronto que la vea, porque tampoco la he podido ver. Finalmente, ella y mi mujer son factores de riesgo alto, entonces prefiero estar solamente en un lado. Sí, a Barbarita también, por favor, saludos. Sí, claro que sí, Mac, claro que sí. Y bueno, no al final ni nada más, porque sí. Gracias también a los Arturos, que de alguna manera fueron el origen de estas bonfiladas mercadeñas. Yeah. Santos mercados, Batman. La verdad es que sí, es que con ustedes es un agasajo estar. Realmente yo los disfruto mucho. Los disfruto oyendo, los disfruto trabajando con ustedes. Y ahorita viéndolos, pues no nos queda de otra más que estarnos viendo, aunque sea por aquí. Pues gracias por aceptar la invitación. Gracias, despedirme, tío Oscar, muchas gracias. Quiero despedirme, Oscar, con un personaje también al que quiero mucho y que dice así. Mis queridos padawanes, les quiero
qué contento estoy, porque escucharnos quieren. Recuerden que siempre les deseo que la fuerza los acompañe. Gracias, Yoda. Gracias, Yoda. Yo soy totalmente de la época de la Guerra de Galaxias y tuve la fortuna de también ya trabajar en una, haciendo un personaje. Entonces, gracias, gracias Arturo. Gracias Arturo, gracias, Mercado por... Chacón. Gracias Arturo Mercado Junior. Diana Santos, te amo. Te amo, Diana Galván. Es un gusto para mí verte siempre. A la pequeña Dianita, próxima compañera completa. Ahorita es nada más la mitad. Y Magnus, gracias a todos ustedes por estar aquí. Gracias por acompañarnos en estas bonfiladas. Bonfiladas Santos Mercados Batman. Gracias a todos ustedes por estar aquí. Chicos, gracias por acompañarnos y hacer de estas bonfiladas algo especial. A ustedes como público, gracias por estar aquí. No me puedo despedir como siempre me despido porque resulta que no me dejan despedirme como a mí me gusta con la canción de What a Wonderful World. Pero no importa, porque créanme que, como dice esta canción, todo está bien. Gracias. Sean felices, que no cuesta mucho. Y nos vemos en el otro.